Si hay un apellido santiagueño y muy folclórico, es el apellido Simón. Y el entrevistado de hoy viene de esa gran familia árabe santiagueña de los hermanos Simón, que han jalonado la historia del folclore de Santiago del Estero. Su nombre es Víctor Simón, pianista, compositor y arreglador. Un gusto saludarte, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Emilio. Para mí también es un gusto saludarte. Te agradezco la presentación y siempre que hay esta ocasión de encontrarnos, realmente reaviva nuestro cariño, nuestra amistad. Exactamente. Gracias, Víctor. Víctor, en esta oportunidad te estás presentando en el ciclo Jueves Musicales en Las Violetas, en Buenos Aires, con la Orquesta Popular de la Universidad Nacional de Arte. Exacto. Háblame acerca de esta, de este concierto, de esta experiencia. Bueno, este ciclo está organizado por Patricia Corradini y, como vos bien has dicho, se lleva a cabo en unos de los lugares que corresponde a los bares notables de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares emblemáticos. Las Violetas es como un palacio realmente, es un lugar café, restaurante, vamos a decir, pero es mucho más que eso, dada su arquitectura. Y es realmente un lugar que cobija, que es muy, muy, digamos, bello en su arquitectura, como muchos otros lugares en donde se realizan actividades artísticas aquí en Buenos Aires. En este caso, como vos bien has dicho, estoy tocando con la Orquesta Popular de la Universidad Nacional de las Artes, que es uno de los elencos del Departamento de Folclore de dicha universidad, y en este caso estoy a cargo de la dirección musical de este elenco, junto con dos compañeros más, con los cuales dirigimos un grupo de músicos, de cantantes, que son alumnos de este departamento, y hemos sido elegidos para, bueno, en dos fechas, para hacer un concierto que tiene un programa bastante elástico, diría yo. A propósito de eso, ¿cuál es el repertorio que vas a presentar en esta oportunidad, Víctor? El repertorio de esta orquesta es bastante amplio porque nosotros intentamos visitar el repertorio tradicional del folclore, el repertorio de diferentes regiones de Argentina, el Río de la Plata y otras. Vamos un poquito más allá de las fronteras con un repertorio que visita otros países y también música de expresión popular de aquí, de Argentina, aunque no sea de folclore, pero que tiene que ver con otros géneros musicales populares, también los visitamos. Repertorio que tiene que ver con el compromiso social que tiene esta universidad y los alumnos. Para esta ocasión nosotros hacemos un poquito de todo, algunas piezas folclóricas, tangos tradicionales, piezas que recuerdan los 40 años de la democracia. Y bueno, es realmente la misión, repito, la misión de este organismo es dar a conocer un panorama amplio de la música popular argentina. En ese sentido, la Orquesta Popular, tengo entendido que hace un repertorio que va desde lo más clásico hasta lo más tradicional. Digo, Chazarreta, digo, tu familia, Simón, por Claro. algunos santiagueños notables, ¿no? Por decir santiagueños, también hacemos tango, hacemos unos temas de Charly García, de María Elena Walsh, Jorge Fattoruso, hacemos algunas cumbias tradicionales, cumbias folclóricas, obviamente candombes, murgas. Juntamente con Martín Castro, que es un gran guitarrista, que es al mismo tiempo codirector de este elenco, nosotros nos encargamos de hacer los arreglos musicales, que los arreglos musicales a veces son con geometría variable, diría yo, de acuerdo a los ingresantes
a los ingresantes de en la orquesta. Cada año hacemos audiciones. Entonces, la residencia de estos jóvenes es por lo menos de 2 años, y al cabo de 2 años se los renueva o dejamos lugar, o ellos mismos dejan sus lugares para otros participantes. Víctor, ¿qué significa para vos dentro de tu vasta trayectoria que has desarrollado a nivel internacional y a nivel nacional dirigir una orquesta como la Orquesta Popular de la Universidad Nacional de Arte con las características que citabas en un principio de la nota? Bueno, realmente es una situación de estar despierto y atento a varias situaciones. Primero, al repertorio que se necesita, al repertorio que a veces se nos pide por parte de la gestión adaptarse a las diferentes momentos y lugares, porque no es lo mismo una situación de concierto que una situación de peña o un concierto íntimo o un concierto en una gran sala o en un festival. Entonces, siempre hay que estar tratando el repertorio con mucho cuidado y al mismo tiempo estar atentos al número de integrantes, porque requiere un trabajo fuerte. Por parte mía y por parte de Martín Castro, de estar atentos a los cambios que haya que hacer a los arreglos musicales. Esto siempre está siendo un desafío, porque mi desafío como director y arreglador es poner a la música al servicio y de los que están integrando, porque a veces los niveles son diferentes. Esta es una orquesta que está formada por alumnos que no siempre que tienen diferentes formaciones musicales. Entonces, lo importante es dar al arreglo un lugar para que se destaque. Entonces, siempre estamos el arreglo es algo bastante maleable. Entonces, es un desafío, sobre todo, ese es el mayor desafío. Víctor, en cuanto a tu faceta como docente, ¿cómo la estás desarrollando en la universidad? De diferentes maneras, depende de los años. Yo soy docente de algunas materias que se dan en diplomaturas y con motivo de la pandemia ya pasada, ha sido ocasión de darles online. Generalmente me he dedicado a lo que llamamos la apreciación musical o al análisis técnico de la música. Este departamento de folclore se caracteriza por estar basado en las danzas folclóricas. Entonces, mi enseñanza es la apreciación musical para bailarines y por otro lado, en este caso, guiar un grupo de gente, de jóvenes y no tan jóvenes, que tienen condiciones musicales, que saben cantar o que saben tocar un instrumento, ya sea flauta traversa, ya sea instrumentos europeos o instrumentos más nuestros, por decir así. Siempre me ha gustado enseñar. Tengo varias herramientas de trabajo en lo que concierne a la música y lo hago con mucho placer. No solamente los arreglos musicales, tocar como solistas, estar a cargo de grupos. La enseñanza es uno de esos, de estas ramas que le hago con mucho gusto desde siempre, en realidad. Decías que es un desafío para vos en el tema de la orquesta popular. ¿Cómo enfrentas este desafío? ¿Con esas ramas, perdón, con esas herramientas del docente, con las herramientas que te da el músico, o también aplicas la herramienta de la experiencia adquirida en tu andar? Bueno, es un poco de las tres o cuatro puntos que vos mencionas. Creo que nada puede dejarse de lado, ¿no? Si uno tiene ya una experiencia sonora en la memoria, si uno ya ha transitado diferentes géneros musicales a través de ciertos instrumentos, entonces viene a la memoria usar esos recursos, por un lado. Por otro lado, hacer de la música una situación de encuentro, que no sea simplemente leer una partitura y tocar, sino hacer una realidad en la que convivan
a través de los sonidos, que la gente conviva y comparta lo que es en realidad toda orquesta. Pero en mi caso en particular, yo trato de que todos tengan una parte solista, de que todos tengan algo que decir, por más que sea un huayno, un carnavalito, un candombe, el género que nos toque enfrentar, que todos tengan una misión, un pequeño desafío, lógicamente, y un pasaje donde haya comodidad. O sea, como si fuera una prenda de vestir que uno le da a ese músico para que le quede bien. Víctor, y en tu faceta como compositor, ¿en qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando en una obra muy importante, quizás nos tengamos que ver de nuevo, que la van a estrenar el 11 de octubre, miércoles 11 de octubre de este año, en el Centro Cultural Kirchner, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, el Coro de Música Argentina y los solistas van a estrenar una obra que estoy terminando de componer que se llama La Tierra y el Hombre, que es una obra que en realidad está pensada como una especie de comedia musical que tiene en cuenta el ballet, la danza, pero que en este caso se va a estrenar simplemente en su formato concierto. Es una obra que he creado con el afán de hacer hincapié y subrayar los problemas del medio ambiente que tenemos en Argentina y que tenemos en el planeta. Entonces tiene dos personajes solistas, una soprano y un tenor, que representan a la tierra, que representan a la unidad, a la humanidad. El coro representa al pueblo y se van sucediendo diferentes ritmos folclóricos argentinos o más bien diferentes ritmos de la música popular, porque incluye también la región del Río de la Plata y otras. Y estoy justamente ya encarando el último número, tengo que entregar la partitura, y es un proyecto muy importante para mí que ojalá que una vez sea estrenado, se lo pueda compartir en otra parte, ojalá que una vez sea estrenado, podamos pasar a la segunda etapa, que es la puesta en escena y la presencia de bailarines para que pueda ser, digamos, completado, porque está pensado para ser coreografiado, ¿no? ¿Qué autores confluyen en esta obra que habla justamente, como vos bien lo acabas de decir, en la defensa del medio ambiente? Autores como, en primer lugar, mi colaborador, que se llama Oche Califa. Oche, que Jorge Califa es un poeta, es un escritor. Ha sido durante varios años el director de la Feria Internacional del Libro. Es un hombre muy comprometido con sus textos variados. Si bien ha creado obras para niños, pero es muy sensible a toda la realidad. Él ha sabido escuchar realmente y responder a mis ideas, porque mis ideas no solamente son musicales, sino la idea general de lo que deseo como espectáculo y como mensaje. Entonces, el señor Califa ha sabido crear unas docenas de textos, o un poco más, que fuimos juntos seleccionando y esperamos realmente tener el alcance que esperamos con esta obra. En lo que va de todo el proceso de creación para esta obra, ¿cuál es tu mirada general o tú, si te sientes satisfecho? Esa es la pregunta concreta, Víctor. Bueno, en mi casa yo hago demos musicales para tener una idea de cómo podría ser, llegar a ser la sonoridad. Exacto. Demos en que las cuales yo escucho y trato de hacer una proyección de lo que va a sonar. La Orquesta Juan de Dios Filiberto es casi una orquesta sinfónica, Yes. pero también tiene instrumentos como piano, charango, guitarra, batería, tres bandoneones, que lo hacen flexible a la música de nuestro país. Entonces, yo trato de ver si esas sonoridades en mi casa son las que van a proyectarse. Trato de que mi memoria y experiencia me pueda ayudar a ya sin haberla escuchado, ver un poco lo que deseo, los alcances que deseo. Pero realmente
vamos a tener una primera impresión y yo mismo de la realidad ese miércoles 11 de octubre, miércoles 11 de octubre. Esperando Víctor, que se pueda repetir. Sí. vuelvo a las violetas. ¿Cuándo es la actuación? Nuestro próximo encuentro es el jueves 22 de ahora de junio, jueves 22 de junio a las 21 horas. Cabe decir que ya hicimos una primera presentación el jueves pasado 8 de junio y esta segunda ocasión, espero que no sea la última invitación que se nos haga, ha sido una fecha más, pero te cuento que el jueves pasado ha sido un encuentro muy lindo. Muy lindo por la recepción de la gente, muy contenta porque la gente de la organización estuvo muy contenta con nosotros, muy lindo porque los gerentes del lugar han quedado muy satisfechos, la gente que trabajaba ahí nos ha dado una mirada de cariño, quiere decir, cuando hay una mirada de cariño de parte de la gente, quiere decir que la música ha tocado el corazón y eso es... Y eso tiene un valor muy fuerte, más allá de las palabras de elogio que puedan ser, es la mirada, es el gesto por parte, primero, de la gente que trabaja ahí, no del público. Si la gente que está trabajando ahí está oyendo, escuchando en la medida de sus posibilidades, es porque la música trasciende. Entonces, nuestro mensaje, nuestra labor como directores y arregladores, y bueno, está llegando se está logrando. Entonces, eso es una gran satisfacción. No, no los elogios solamente que la gente es muy agradecida, pero hay otras cosas de las que me baso para decir estamos haciendo bien las cosas. Víctor, un verdadero placer conversar con vos y bueno, no va a faltar oportunidad de encontrarnos aquí en Santiago o en Buenos Aires y disfrutar de tu propuesta musical. Muchísimas gracias. Emilio, soy yo el agradecido. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por haberme dado un espacio. Realmente, siempre lo aprecio. Un abrazo enorme, Víctor. Lo mejor para vos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto, igualmente. Adiós.